Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear para dejar a su estado original un teléfono marca T-Mobile. El modelo es el Infinite MX. Este método, gente, va a borrar toda su información, tengan sus precauciones, ya que el teléfono va a quedar como nuevo, sin errores, sin virus, sin desprogramaciones. Bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltarlo. Cuando encienda, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón. Aparece este pequeño robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos el botón de subir volumen. Soltamos botones. Ahora, con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la opción llamada Wi-Fi Data Factory Reset. Y tocamos el botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general. Cuando termine, nuevamente va a aparecer el menú. Ahora, con el botón de bajar volumen nuevamente, bajamos hasta la opción llamada Wi-Fi Cache Partition y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Mientras finaliza, gente, yo les invito a que le den un like al video. Asimismo, les invito a que se suscriban a mi canal. Listo, gente, ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido. O bien, si ustedes gustan, también pueden apagar su teléfono. Seleccionen la palabra Power Off. En mi caso, pues yo lo voy a apagar y toco botón de encendido. Listo, gente, si les fue de utilidad este video tutorial, les invito a que le den un poderoso like al video. Saludos a todos y hasta la próxima.